violín, agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui diciendo adiós y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la samba de ayer. Agitando pañuelos te vi, qué lindo añorar la samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, te llevaré y mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba repiqueteadita. Thank you.
crucita sabor castellar, poquita de aceituna, juguito de sachapera, con la chacarera doble se curan todas las penas. Andar por los montes cuando la noche despierta, besando los algarrobos con sus lloviznas de estrellas, con la chacarera doble se curan todas las penas. En Santiago del Estero la Salamanca me espera, ya son por dejarte quiero para cantarle a mi tierra, con la chacarera doble se curan todas las penas. Naiga, mi buena moza, has encendido una hoguera, con el fuego de tus labios de mi amor leñita seca, con la chacarera doble se curan todas las penas. Para el tiempo de la ropeada hay una luna hechicera, que en medio de las miradas cantando chacarera doble se curan todas las penas. Eso mismo. Con harina de algarroba voy a endulzar las tristezas, que por andar en amores me van siguiendo de cerca, con la chacarera doble se curan todas las penas. En Santiago del Estero la Salamanca me espera, que supo dejarte quiero para cantarle a mi tierra, con la chacarera doble se curan todas las penas. Bien fuerte tiene que sonar el aplauso para la agrupación Chajarí Danzas. Fuerte, ahí está. Agrupación Chajarí Danzas, entonces, abriendo. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardesitas. Lindo estar acá, lindo estar con gente, cantando para la gente, así en vivo. Hemos cantado para las cámaras, también es muy lindo. Hacer lo que uno hace es lindo, pero mucho más si lo podemos hacer con público. Como les decía Marcos recién, sí, yo ya me considero de esta ciudad, pero no olvido, ¿no? Soy oriental. Pero tampoco olvido a mis antepasados, de los cuales siento un gran orgullo. Este color y esta cara dicen bastante. Así que vamos a hacer una galopa, se llama Yerbatera. Mis venas corre savia de la selva, misteriosa y legendaria del Guadal. Sol y bajo que alimenta mi destino de sufrido Guayacán. En el cobre de mi piel arde la llama de mi raza que reclama por volver. Soy el fruto de un amor puro y salvaje, mezcla de indio y piragüe. Soy mestizo de mi tierra litoreña, alarido que desgarra mi ansiedad. Abrazando los misterios de la selva, el viento se lleva mi cantar. De mis venas sobre las arenas de mi andar, sangre yerbatera de nudo en la soledad, dándole su vida al yerbatar. Cobre de mi piel arde la llama de mi raza que reclama por volver.
Soy el fruto de un amor puro y salvaje, mezcla de indio y piragüe. Soy mestizo de mi tierra litoreña, alarido que desgarra mi ansiedad. Abrazando los misterios de la selva, el viento se lleva mi cantar. Corre el río caudaloso de mis venas, sobre las arenas de mi andar. Sangre yerbatera de nudo en la soledad, dándole su vida al yerbatal. Sangre yerbatera de nudo en la soledad, dándole su vida al yerbatal. Muchas gracias. Qué lindo cantar con gente y aparte si está de uno mejor. Gracias por estar acá. Muchas gracias al gobierno de la municipalidad que nos convocó para hacer esto. Estamos muy agradecidos. Agradecidos a ellos y a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un chamamé. Interesante. Primero porque habla de algo que creo que todos conocen, pero nosotros hacemos un cambio, una regla, porque mezclamos el chamamé con un ritmo que es tradicional de la zona cuarentena, fue tradicional cuando llegaron tantos hombres y mujeres de raza negra a nuestra zona, cuando la asamblea del año 13 se declaró la libertad de vientres. Entonces venían para aquí y ellos trajeron su ritmo y allí en Corrientes se llamaba charanda, pero es similar a lo que en el Uruguay se llama candón. Y es notable cómo está todo mezclado, está todo junto, está todo unido, somos lo mismo, somos lo mismo. Yo creo que eso es lo que no se olvidaron aquellos hombres y mujeres de hace muchos años, y no nos tenemos que olvidar nosotros, mujeres y hombres, de hoy. Tu bombo no tiene parche, masa morrera, pelo camba, con ritmo de mil candombes, marca el mortero tu tiempo igual. Lejía de tarde herida, ceniza tibia de carbón, aroma jazmín de lluvia y allá una mata de guapurú. Pisa que pisa, masa morrera, tu pan de chala y de cuaraje. Olla de hierro, fuego de leña, dame un puñado de tu abatir. Tu bombo no tiene parche, masa morrera, pelo camba, con ritmos de mil candombes, marca el mortero tu tiempo igual. Pisa que pisa, masa morrera, tu pan de chala y de guaraje. Olla de hierro, fuego de leña, dame un puñado de tu abad. Vamos a comenzar ahora, entramos un poquito en calor, a recordar a ese
personaje extraordinario que fue don Florencio Molina Campos. Que los entrerrianos tuvimos la suerte de tenerlo por la región. Pero todo eso vamos a ir contando con canciones y con danza. Primero vamos a ir llamando a nuestro al maestro Lobato, que anda por así con el acordeón, que vaya, se suba al escenario, está para acá, que se una a nosotros, que lo convocamos a un acordeonista joven, que realmente es muy bueno, con muchísimas ganas de hacer cosas, así que lo convocamos a él. Para, fundamentalmente por mí, porque yo quiero estar con gente joven. Lo doy con Graciela, joven, y con los del Valle, con la gente, y con Gonzalo, joven también. Entonces me siento más joven, y el pelo blanco me parece que es solamente un teñido, así que algo me fracasó en el champú, como decía mi amigo Claudino Mena, el champú. Así que vamos a comenzar. Muchas gracias. Vamos a comenzar. En agosto 21 era el mes en que nacía y el año que allá corría 1891. Para la patria, oportuno. Como él no había igual en su mirada rural expresando pinturas con gauchas caricaturas. Era un artista mundial. Motivos gauchos presenta en la gran exposición. El lugar era un galpón, todo el mundo lo comenta. Vaya sacando la cuenta, por criollo y observador, le trató al trabajador en dibujos muy parejos y en los consejos del viejo, lindas charlas de reunión. Walt Disney lo ha convocado, si lo puede asesorar, ayudarlo a retratar un dibujito animado. Y Florencio a su mandado se fue sin hacer el ruido, humilde y convencido, silencioso con su estampa. El gran pintor de las pampas dejó su pueblo querido. Pintó ranchos y caballos en el ámbito rural, al gaucho tradicional, al gallinero y al gallo. En las coplas que detallo, también dibujó al pulpero, al perro y al guitarrero, y teniendo más confianza, al carro con la mudanza y al rico consejero. Dejando para el recuerdo, sin querer que se destaque, excelentes almanaques fue pintando al tranco lerdo. Sabiendo que no me pierdo a caballo por el campo, y en la garúa no escapo el vientito que se expande, al más grande entre los grandes, Florencio Molina Campo. Sí, en 1891 nació Florencio Molina Campos, y nació en Buenos Aires. Nació en Buenos Aires. Y de chico, de gurisito, empezó a tomar contacto con el campo, porque en vacaciones lo llevaban a General Madariaga. Pero los entrerrianos, y fundamentalmente los de esta zona de Entre Ríos, somos muy privilegiados. Bendita provincia, la nuestra bendita tierra, que nos regala estas cosas y nos permite estas cosas. Porque cuando tenía 14 años, Florencio Molina Campos llegó a la región. Llegó con su familia, tenían una casa en Concordia, tenían una casa en La Matilde, en un campo, y él
quería vivir en La Matilde, allí en ese campo, allí quería estar. ¿Por qué? Porque era lo que quería, lo que le gustaba, lo que quería aprender con 14 años. Era curioso y se fijaba en cada detalle de los personajes que aquí estaban. Seguramente, no solamente criollos, sino muchos inmigrantes, muchos de esos apellidos deben estar por aquí. Seguro estoy que es así. Y vio personajes como la moza que miraba de reojo a ese gaucho que llegaba de a caballo, o al policía, o al criollo que trabajaba la tierra, o aquel que decía un día: don Florencio, me voy al pueblo porque hoy es domingo. Eso era un acontecimiento. Era un acontecimiento realmente, porque llegar al pueblo no era poca cosa, con la mejor pincha, y a ver si teníamos suerte, ¿no? Dominguera, camisa blanca, bombacha negra, en alpargata, flaja roja y corralera, y haciendo juego con un cinto yacaré. Allá lo espera su guainita enamorada, pollera verde, blusa floreada, y se le prende a la cintura y cara a cara, meta rajeado, rajeado, doble y chamamé. El sombrero oscuro, con un barbijo hasta el pañuelo junto al nudo, y él lo aguanta en la bailanta cuando embalao pega un fuerte zapucay. Para todo tiene doble afiladura y más que nada para defensa personal. Y cuando el sol asoma el pico en la alborada, vuelve en su zaino pa' la ranchada, medio caú con la billetera sin nada, pero contento por haberlo empujado. El sombrero gris oscuro, con un barbijo hasta el pañuelo junto, también Florencio Molina Campo vio allí en los campos de La Matilde esa juntada de gente, la minga, donde todos iban a ayudar, que había que hacer la casa o agrandarla, o tal vez había que sembrar o cosechar, y todos se ayudaban y todos querían estar, no esperando que lo ayuden a ellos, porque ayudar era dar, dar era compartir. Y ahí estaba entonces la minga, cómo no conocer los personajes, y ahí llegaba todo el mundo, iban apareciendo de distintos lugares, y por eso tal vez surgían esos bailes, una porquita rural es posible. Yo diría, aquí me pongo a cantar para contarle una historia que guardaba en mi memoria y no la quiero callar.
diré para comenzar que se trata de una gloria. En la Pompeya del Gaucho, ese paisano tan nuestro, con las riendas es muy diestro y para cualquier faena también cantará sus penas, no olvidando a sus ancestros, pero no canta cualquiera. No es el Tape, ni el Asensio, ni el Moreno, ni el Hortensio, y esto no es una amenaza. Aquí hay un pintor de raza que se llama Don Florencio. Se quedó con la escoba, va a tener que seguir barriendo. me parece. ¿A quién le tocó esta vez? Florencio quedó con la escoba. El maestro quedó con la escoba. No, no. Así que al pintor lo dejaron con la escoba, mirá vos. Sí, 14 años tenía Florencio Molina Campo cuando vivió en nuestra zona. Y mucho aprendió aquí porque él mismo lo decía. Él lo recordaba años después. Lo recordaba con nostalgia, pero también con alegría. Aquí conoció a ese criollo. Aquí conoció sus costumbres. Aquí conoció al hombre y a la mujer que llegaron a esta zona a hacerse la América y terminaron haciéndola a la América. Allí conoció a gente de sangre aborigen, y allí conoció a gente de sangre negra. Y estaban todos juntos, para trabajar y para llevar adelante lo que fue y lo que es nuestra región. No es poco lo que pintó Molina Campos. Y allí estaba el río Uruguay, ese río que nos une a los orientales, nos unió siempre y nos sigue uniendo a los orientales. Y entonces aprendió a pescar. Y cuando aprendió a pescar, como bien decía Zita Rosa, qué bueno aprender a pescar porque uno aprende a esperar. No es poca cosa eso, mi amigo. Florencio Molina Campo, con refinada cultura, fue ganando la llanura y blandiendo los pinceles. De la dureza hizo mieles con la alegría más pura. Lo invitamos, pues, así a compartir el camino. Prepare galleta, vino, pues hacia el campo rumbiamos.
y con el perro avanzamos sobre las líneas del río. Le daré duro a los remos para llegar al palmar. Con 60 brazoladas y un alambre para estirar, veré de sacar carnada al pasar la Itacorá. Malaya los guardacostas que me han querido parar. Mi canoa es pescadora, no sabe contrabandear. Chamarrita, chamarrita, dulzona como el yatay, cintura de palmerita, novia del río Uruguay. Cintura de la luna tiene corona, señales que lloverá. ¿Cómo voy a rearle al augurio si está cantando el chajá? Voy a acampar en la lomita y el fuego voy a preparar. Si se viene el aguacero, solo hay tiempo para matear. Andas buscando un rescoldo y en mi fogón lo hallarás. Chamarrita de la costa, ¿cómo te lo voy a negar? Chamarrita, chamarrita, dulzona como el yatay, cintura de palmerita, novia del río Uruguay. Cintura de palmerita, novia del río Uruguay. No, ni no. Gracias, maestro, gracias. Es así. Uno se pregunta siempre cómo hacían para trabajar, no porque tenían que hacerlo con lo poco que tenían y arreglársela y se juntaban. Para divertirse, ¿cómo se enteraban de que iba a haber baile en una casa, por ejemplo? He preguntado a mucha gente muy mayor, decía, no sé, venía, pasaba alguien a caballo y nos contaba, iba a haber un baile en la casa de Juanita o de Don Cristóbal. Y entonces iban apareciendo todos así. Y no solamente iban apareciendo, alguien se llevaba algo para tomar y otro algo para comer. Y se ponían la mejor pilcha y trataban de divertirse porque la vida también es diversión. Y todas esas cosas, Florencio Molina Campo iba captando. Y los iba guardando en su memoria, en su pincel y en su pluma. Y tal vez veía por allá el jefe de policía de grandes bigotes. Amigo de todos, además, amigo de todos, y alguien que llegaba a caballo, y un perro que andaba por allí. El perro, ¿qué característico del perro en la pintura de Molina Campo? Tiene un dibujo de Molina Campo y parece que el perro mueve la cola. ¿Cómo hizo? No sé cómo hizo. Pero hay algo más de Molina Campo. Todo eso que vivió, todo lo que vio, todo lo que fue tomando, no solamente lo pintó, lo dibujó, sino que es el único artista plástico del mundo que estuvo en todo el país, en todas las casas, en las casas con más cantidad de dinero, en el último ranchito del medio del campo,
en el almacén de Ramos Generales, en todos lados estaba colgada su obra en los almanaques. Sigue estando. Y una vez le llamó Walt Disney, sí. Lo llamó Walt Disney y lo contrató. Y se vino. Se vino para acá de vuelta. ¿Por qué? Y porque el gaucho que tenían en Estados Unidos no tenía nada que ver con el nuestro. Parecía un cowboy. Entonces yo, no, me vuelvo a la Argentina y pinto a los míos. Y en esos bailes que vemos retratados en esos caricaturescos, pero tan finos, tan delicados, tan profundos, con tanta raíz, con tanta identidad, vemos algún baile e imaginamos un ritmo que hoy tiene un nombre y en aquel momento tenía otro nombre. Hoy se llama chamamé, desde hace mucho, pero en aquella época todavía no se llamaba chamamé, pero sonaba de esta manera. Pasado por tierras de Villa Rosario, que entonces todavía no se llamaba Villa de Rosario, o por lo que hoy es Santana, pero tiene que haber andado por toda esa zona, no solamente en Concordia, no quería estar en Concordia, tuvo poco tiempo aquí, porque el fallecimiento de su padre hizo que tuvieran que regresar a Buenos Aires con la familia, y así comenzó su tarea artística. Primera presentación en un galpón de la Rural de Buenos Aires. Un éxito impresionante. Sus pinturas llegaron a medio mundo, sin lugar a dudas. Y fue contratado por otras empresas, incluso norteamericanas, para que haga lo mismo que aquí, almanaques. Notable. Notable Molina Campos. Alguien me dijo, ¿y cómo sabe que esos criollos eran entrerrianos? No, la bandera de Entre Ríos no tiene los almanaques de Molina Campos. Pero sí tienen los criollos, esos criollos que habitaban en la provincia de Buenos Aires, pero también acá. Y que él recordó siempre, con cariño, con afecto, con nostalgia. Hoy, cabildo algo distinto. ¿Cómo
con cierto entusiasmo y si las ganas no pasmo de haber en, si en un verso pinto y mientras que la requinta al ala de mi sombrero pienso en ese hombre campero que tuvo brillos de tanto, Florencio Molina Campo, criollo pintor de Ruñer. Del bajo del cibal girando en un balseo que desprendida tu mirar, dejando el corazón rendido en el fulgor de tus ojos a volar. Y recuerdo tu voz cuando un beso te di muy bajito, decirme así: no me olvides mi corazón, eres mi Yerutí. Entonces no existía, pero es el himno de todos los entrerrianos. Y él se llevó en su alma raíces de entrerrianía. Sin ninguna duda, Molina Campos está en el corazón del criollo. Y prendido en cada arroyo de su lazo siempre irá. El tiempo no borrará el trazo que él estampaba y el genio que lo animaba para cantar le quisiera a Malaya. ¿Quién pudiera escribir como él pintaba? Digo, mi canto más fiel por Molina Campos, digo. Por eso es que me prodigo en mis rimas para él, junto a Hernández, a Gardel. Es justo que lo destaque y nadie habrá que lo saque del sitial que conquistó, quien hasta el pueblo llegó desde un humilde almanaque. Ya
paisano, en un apretón de manos se va toda mi amistad. Agita el sermón caral, por siempre llevo un zorzal apuntalando mi caminar, talar de fe para ayudar mi gaucho arisco cardenal. Calandria en la libertad y en la ancestral ley del igual, donde nadie, nadie es más, esa es mi ley de la igualdad. Del destino tengo a mano un arroyuelo, un alumado vacío donde calmar tanto sueño. Soy entrerriano de Ñandubar, corazón fuerte y fibra fuerte de Carandai. Soy entrerriano, ande no más, soy del supremo pluma y endú, bien federal. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo el que al criollo conoce puede hallar tanto destalle. Pa' que en el pincel se explaye con gracia que no destroza. Y aunque en mi verso ni roce cualidades de escritor, es cual la humilde flor ramillete de retama, diciendo en gaucha proclama: Molina Campos, pintor. Thank you.
Muchas gracias, hasta siempre. Muchas gracias. Graciela, Gustavo, Gonzalo, muchas gracias. Bien fuerte el aplauso para ellos. Para cerrar esta noche, este fin de semana, para la agrupación Chacarí Danzas también. Es este aplauso, muchas gracias.